Vamos a recordar los detalles de el día de, ¿no? Porque hoy es un día importante para el país, 20 años han transcurrido y estamos en la base de Las Palmas, donde se ubica esta réplica con nuestro compañero Omar Figueroa. Él nos trae detalles desde ese lugar. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Me vas a perder. Omar, adelante. Bien, muchas gracias. Estamos aquí en una réplica idéntica de lo que es la residencia del embajador de ese entonces, Morihisa Aoki. Y hoy recordamos que ese 22 de abril, fecha en que se rescata justamente a los rehenes, 143 hombres valientes, uno de ellos, el general Rubén Castañeda, quien tenemos aquí presente, integrante del grupo Alfa, Patricia y Julio. Le comentamos que este valiente hombre participó en este rescate a los rehenes de esta histórica estrategia que ya todos conocemos como es los comandos Chavín de Huántar, y aquel 22 de abril célebre en que ustedes ingresan a una réplica idéntica como esta y que nos va a mostrar justamente en estos minutos. ¿Cómo está, general? Hola, Omar, Patricia, Julio en el set, buenos días. Un saludo del señor comandante general del ejército, Luis Humberto Ramos Sume, y de todos los hombres militares, civiles que trabajan en esta institución. Efectivamente, hoy celebramos 20 años de esta gesta histórica, donde el Perú, como ya muchos lo han manifestado, ha recuperado y ha mantenido la democracia. A ver, adelante, si quiere. Vamos a ingresar, a ver, Julio, Patricia, ingresamos porque es una réplica idéntica como ya lo he señalado, la puerta, la infraestructura, las columnas, los ambientes, son los mismos que cuenta la residencia del embajador. Vamos primero a una maqueta donde nos va a mostrar con mayor detalle cómo es que ingresan los comandos. El general Rubén Castañeda es integrante del equipo Alfa, como lo hemos señalado. ¿Por dónde ingresa usted, señor? Sí, efectivamente hemos tenido dos grupos principales de intervención, toda vez de que la residencia tenía el primer piso, que estaba a cargo del el grupo Alfa, y el segundo piso, el grupo Delta. Yo era parte del equipo número uno del grupo Alfa, que estaba alojado, o partimos de la casa número 5, que estaba por el lado de Marconi, ¿no? La avenida Marconi en el distrito de San Isidro. Entonces, llegamos acá a la casa número 5, permanecimos parte de la noche anterior y toda la mañana hasta que se dio el momento e ingresamos por los túneles que iban a dar a esta parte lateral de la residencia. Entonces, nosotros hemos salido por una de las aberturas que da a la parte lateral, donde se tenía que aplicar una carga a la pared. ¿Qué es esta pared en realidad? A ver, Julio y Patricia, es esta pared, exacto, que estamos viendo. Sí, el general ingresa por esa pared porque hace un forado, exacto. Ingresa el comando Alfa. El ambiente que nos encontramos ahora era parte de la recepción de la residencia. Anecdóticamente, en el inicio, todo el primer piso era lo más difícil de dominar, de acuerdo a la inteligencia. Estaban trampas explosivas en el piso, habían preparado algunas otras cargas y la mayor resistencia estaba en el primer piso. Pero con el correr del tiempo, porque recordemos han sido 126 días casi de todo el cautiverio, ¿no? De todo lo que ha durado la toma de la residencia. Esta es la terraza que hemos visto todos por televisión y por donde salen los rehenes, en realidad. Y esta puerta que estamos viendo aquí en esta maqueta estaba cerrada, estaba blindada, y si no había una coordinación desde el interior para que por lo menos el pestillo lo dejaran abierto, el éxito iba a correr riesgo, ¿verdad? Exacto, sí. Mira, una de las condiciones básicas para poder tener éxito en esta operación era que los terroristas que tenían a cargo la toma estaban jugando o estaban haciendo deporte. Eso era una condición. Otra condición importante también era que esta puerta que tú has señalado, esta puerta que da a las terrazas, es blindada y no iba a permitirnos nuestro ingreso fácil. Así es que en coordinaciones que hemos tenido con los rehenes desde la parte interior y por inteligencia,
se dio el mensaje para que esté abierto ese pestillo. Y fue así, eso permitió de que pueda salir con éxito todo, se realizó la operación en el más breve plazo, parte del éxito también todas esas coordinaciones. Bien, el general Rubén Castañeda, Patricia, Julio, nos va a mostrar también los ambientes en donde se ha desarrollado esta exitosa estrategia que es el rescate de los rehenes en la residencia del embajador japonés. Y más adelante vamos a retornar justamente con lo que ha sido los ambientes y cómo es que participaron los comandos Chavín de Huántar. Con ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Omar. Bueno, emocionante, ¿no? Es parte de nuestra historia. 20 años han transcurrido y tenemos que agradecer eternamente a estos comandos, quienes sacrificaron todo, dieron su vida y lograron esta operación exitosa. Tú hablabas de uno de los gestores, ¿no? Uno de los héroes quienes se acompañan. Bueno, nosotros estamos también con uno de los gestores de esta operación, pero desde el lado de los rehenes, donde se hizo un trabajo sin armas, pero importante para lograr el éxito de esta operación. Está con nosotros el coronel Roberto Fernández Franzen. Él ha sido ex rehén. En ese momento tuvo una participación muy, muy importante, porque además, y esto, bueno, en principio, buenos días, coronel, por estar aquí con nosotros. Pero gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros, pero hay una singularidad. Usted tuvo el valor y la habilidad suficiente para poder mantener un bíper escondido de tal manera que facilitó la comunicación hacia afuera para poder, digamos, tener éxito en esta operación de los Chavín de Huántar. Buenos días, y a ver si nos da cuenta de esta primera etapa y cómo así logra mantener en su poder este bíper. Buenos días, Patricia. Buenos días, Julio. Efectivamente, ¿no? Cuando somos tomados como rehenes, yo ingreso con este bíper. Aquella noche, después que ya habían dominado todo la residencia, los terroristas, comenzó un proceso de separación. Todos los que teníamos que ver con el gobierno íbamos a la segunda planta. Y los que no tenían que ver, como empresarios peruanos y extranjeros y otros... Diplomáticos. Diplomáticos en la segunda planta, en la primera planta. Cuando me registra Salvador, me toca todas las partes del cuerpo... Pero ellos más estaban buscando, como sabían que era comandante del ejército, estaban buscando si tenía armas. Entonces me buscan en las partes estratégicas donde uno puede esconder un arma. Ese fue el primer registro. El segundo registro fue a fines del mes de enero, cuando estuvimos escuchando misa que lo oficiaba el padre Juan Julio Huich, que en paz descanse, en la segunda planta. Dos terroristas entraron a la habitación de los rehenes de las Fuerzas Armadas y dos al de la Policía Nacional. Y algunos rehenes estaban alrededor de donde nosotros estábamos escuchando misa. Entonces, cuando ellos entraron a las habitaciones y cerraron la puerta y se escuchaba bulla, entonces inmediatamente intuí que era un registro que estaban haciendo. Felizmente que el bíper ya lo tenía conmigo, porque los primeros días lo escondía debajo del tapiz del piso, por si acaso, si es que me registraran, ¿no? Entonces, cuando comienzan, se escuchaba bulla, estábamos escuchando la misa, y cuando termina la misa, los terroristas salen de las habitaciones y se acercan a Serpa Cartolina en forma muy discreta a darle cuenta. Ahí no habían decomisado nada en las habitaciones, no encontraron nada. Y Serpa no dice, bueno, ahora vamos a registrarlo a ustedes. Y formar en fila todos los que son de las Fuerzas Armadas y en fila los que son la Policía Nacional. Entonces yo me trato de ubicar entre los últimos para ver cómo se llevaba a cabo ese registro. Entonces dos terroristas registraban por rehén. Entonces, a medida que iba avanzando la fila, y yo estaba preocupado porque tenía el bíper en el bolsillo y no había forma de dejarlo en algún lugar porque estábamos como 8 terroristas en nuestros alrededores. Quedó totalmente visible, ¿no? Claro, era imposible. Entonces, lo único que hice, agarrar el bíper y lo traté de acomodar lo más en mi bolsillo izquierdo, lo más que fuera posible, pegado al lado izquierdo, pegado a los testículos. Entonces iba avanzando y el bíper lo iba tratando en forma disimulada con los brazos cruzados. En ningún momento llegó a meter la mano al bolsillo. No, metí la mano al bolsillo para desplazarlo y acomodarlo. Entonces, genital, claro. Y ahí estaba totalmente, digamos, seguro de después de esta revisión. Era una posibilidad, ¿no? Entonces avanzaba y estaba con los brazos cruzados que no se desplace al lado opuesto del bolsillo. Entonces cuando que me registren, el árabe que me registró me dice, el árabe y Salvador, no, abra las piernas, levante los brazos, y el árabe me toca toda la parte anterior del cuerpo, incluyendo los testículos, todo, ¿no?
y Salvador, la parte posterior, incluyendo los glúteos, todo prácticamente. Lo único que no me tocan es el bíper. Y de ahí, después de del registro, me dicen, pase a su habitación. Ingreso, detrás mío, lo procedieron a registrarlo a otro rehén, el comandante Dalorto, Carlos Dalorto de la Marina. Y a él sí le encuentran el bíper. Entonces, él entra después de 2 minutos a mi habitación y entra con el bíper en la mano y me dice, me han decomisado el bíper. Yo le digo, pero si lo tienes en la mano. No, me han dicho que ponga con un papelito, con cinta de scotch, mi nombre, para ver qué mensaje los terroristas querían saber, qué mensaje recibía. Claro. Entonces, le dije, dame tu batería. Me dice, le insisto, dame tu batería. Me dice, ¿no te han encontrado? No, yo lo tengo. Y me entregó la... Ya tenía una batería de reserva. O sea, pero y entonces cuando él devuelve el bíper, lo devuelve sin batería, no se dan cuenta nada. No se dieron cuenta. No, es que estaban registrando ellos. Estaban... Eso siempre es la curiosidad, ¿no? Que llama la atención. Este bíper es un dispositivo móvil antes de la tecnología celular, ¿no? Así cuando es. Los celulares eran pues unos ladrillos tremendos. Sí. Y se logra camuflar también. ¿Lo podemos mostrar, por favor? Sí, por favor. En esta cámara. Esta cámara central tiene no una pequeño, modalidad, claro, no es tan pequeño, pero sí se puede disimular fácilmente. El mensaje también era corto, cifrado. Así es. El mensaje llegaba sin hacer ruido, entonces era posible. La pregunta siempre era la batería. ¿Cómo hacían para que resista los 126 días? ¿No? Tenía una batería de reserva, de la que me dio el marino. Entonces, la preocupación era, y ahí comenzamos a establecer comunicación con el servicio de inteligencia después de unos cuantos días. Eso ya es cuando usted logra comunicar a fines de enero del al almirante Gianpietri que tiene, claro, el bíper en su poder. Este registro es a fines de enero. Los primeros días de febrero, inmediatamente ya empieza la comunicación con el servicio de inteligencia. Bueno, ¿cómo logro conseguir más pilas? El comandante Alberto Heredia, que era un rehén también, compañero de cuarto, él tenía la costumbre que cuando se acercaba algún terrorista a nuestra habitación haciendo sus rondas, él agarraba y, Cumpita, ¿quieres una gaseosa? Cumpita, ¿quieres un tupper de almuerzo? Entonces, yo criticaba esa acción. Yo lo criticaba inicialmente, ¿cómo vas a darle una ración, una gaseosa, si son los que nos van a matar en cualquier momento? Y él estaba haciendo inteligencia, se ganaba la amistad de los terroristas. Por eso él sabía los turnos de ronda que hacían, los turnos de los terroristas durante la noche, la frecuencia de la radio, y él logra entrar al puesto de comando de Serpa cuando ellos no estaban y logra sacar las baterías de los Viper que habían decomisado, que estaban en una bolsa negra. Entonces, habían varios Vipers. Sí, ¿no? Claro, fueron decomisados a fin de enero. Bueno, era una herramienta de comunicación en ese entonces, ¿no? Así hace es. 20 años. Entonces, le entrega al almirante Gianpietri y él me entrega las baterías. Entonces, ya tenía como 5 o 6 baterías de... Para todo el año decía que tenía, ¿no? Entonces no había problema. Cuando ya tienen conocimiento del bíper y es la posibilidad de comunicación, además de otros micrófonos ocultos que empezaron a llegar a través de productos que entregaba la Cruz Roja, a través de la guitarra, ¿no? Y digamos, otros elementos que le sirvieron, ¿cómo se organizan al interior de la residencia? Ya. Primero quiero ir por partes en cuanto a cómo entablamos comunicación. En una oportunidad... El general de Negri me dice que el almirante Gianpietri quiere comunicarse con el servicio de inteligencia. Uh-huh. Entonces le doy el número del bíper. Y inmediatamente el servicio de inteligencia se va al Congreso a preguntar a los edecanes de quién era ese bíper. Y le dicen que era mío, ¿no? Bueno, la cosa es que un día, en una oportunidad, una mañana, recibo un mensaje del servicio de inteligencia. Si están recibiendo mi mensaje, muevan la toalla que está en la ventana. Entonces, con el almirante Gianpietri, con el comandante Heredia, el general de Negri, y el que habla, comenzamos a buscar la toalla. Y no la encontramos y seguían repitiéndose los mensajes. Y en un momento, el almirante Gianpietri le encuentra una toalla en el baño de su habitación. Entonces, mueve la toalla y ahí mismo recibo un mensaje. Ahora sí sabemos que entramos en comunicación. Entonces, ya el servicio de inteligencia ya sabía que nosotros, ya había una comunicación. Ahora faltaba cómo transmitirla. Ya para eso el almirante Gianpietri ya estaba haciendo un barrido, conversaba con las imágenes del señor Lomilar, ¿no? Así con los termos, ¿no? Yo pensé que estaba un poco, como dice el mismo almirante, chiflado, ¿no? Y logran me envían un mensaje que están enviando guitarras, una es para el almirante Gianpietri. Entonces ahí viene una dedicatoria y ahí le envían al almirante Gianpietri la guitarra con su estuche, un micrófono incorporado. Cuando establecemos ya la comunicación, era un poco dificultoso para el almirante por tener un estuche, la guitarra para comunicar, le envían una Biblia y ahí había un micrófono
insertado en el lomo, ¿no? Entonces ya se establece la comunicación fluida con el servicio de inteligencia. Yo recibía los mensajes, lo copié en un pedazo de papel, en forma clandestina, se lo daba al general de Negri, y el general de Negri se iba a la habitación del almirante Yampiti y le entregaba el mensaje. Ahora, y el almirante sacaba ¿cuántos estaban al tanto de que ya estaba canalizado este mecanismo de comunicación? Porque eso en realidad tendría que manejarse con toda la reserva del caso. ¿También? Inicialmente éramos tres. Ya. Era el almirante Yampietri, el general de Negri y el que habla. Éramos el sistema de inteligencia. Hay veces jugábamos cartas en mi habitación y yo recibía un mensaje, me paraba a un costado, copiaba el mensaje y en forma me metía a los servicios de higiene, le daba al general de Negri y él estaba participando separado, se iba a darle, leía el mensaje, se iba a la otra habitación. Entonces los compañeros de mi habitación, los reyes, me decían: oye, Roberto, no valores el juego, pero estás poniendo nervioso al general de Negri. Y ellos no sabían. Ellos sabían que yo recibía mensajes, pero no sabían de quién. Felizmente nunca tuve estuve incómodo de que me digan qué mensaje recibí. Nunca me preguntaron nada, felizmente. Y sin duda era información valiosísima. Así es. Ahora, habría que estar al detalle de todo, ¿no? De los movimientos, de las posiciones, de qué actividades estaban realizando. Ha sido siempre una materia de comentario fulvito, ¿no? Sí. Siempre habían encuentros deportivos entre Serpa Cartolini y los terroristas, un poco incluso como actividad de distracción. Claro, el día 21, cuando ya el servicio de inteligencia sabía que había una rutina, ya le habíamos comunicado que había el fulvito de todos los días, el día 21, en horas de la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, recibo como 20 de 30 mensajes y me dicen: si las condiciones son favorables el día de mañana, comunicarnos. Condiciones, mensaje tras mensaje, ¿no? Serpa Cartolini, chancho que le habían puesto jugando fulbito. Ningún rehén en el primer piso. Puerta de la terraza abierta. Mantener el secreto, no difundir a los a rehenes, ¿no? Esos eran los mensajes que usted estaba recibiendo. Así es. ¿Cómo le confirmaban esos, digamos, que realmente esas situaciones que ellos estaban tratando de verificar se estaban dando? ¿Cuál era el mecanismo? ¿A través de los micrófonos? Claro, o sea, no, por eso yo recibía los mensajes, claro, de SIN. Le daba el papel le llegaba la mano del almirante Yampietri. Él agarraba la Biblia y transmitía. Sacaba la información a través, abría la Biblia y decía: bueno, en este momento están jugando fulbito, son 14 arriba, y así. Ese era el sistema. A propósito, coronel, Omar Figueroa, nuestro compañero, quien está en esta réplica de la residencia del embajador japonés, está en esta zona, la que hemos hecho alusión, ¿no? La zona donde los terroristas jugaban fulbito, así en esos encuentros deportivos. Omar, contigo nuevamente, adelante. Estamos en la primera brigada de fuerzas especiales en Torreón. Patricia, efectivamente, bueno, al principio de nuestro primer despacho no hemos informado, y discúlpenme ustedes, pero estamos en la réplica de la residencia que queda y donde se ha construido la sede de la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, y el general Rubén Castañeda, quien nos ha explicado justamente, estamos viendo los socavones que se han construido o que fueron parte de toda esa estrategia, donde se realizaron las explosiones para poder aturdir a los MRTistas que estaban en esta sala, que prácticamente estaban jugando fulbito, ¿verdad? Sí, bueno, explicaba de que había una condición, que ellos estén haciendo deporte, y esa era una de las condiciones para poder lanzar todo el rescate, ¿no? En esta sala que apreciamos, estaban haciendo deporte, no todos, pero sí una buena cantidad, y cuando estaban en pleno deporte es que se hacen las explosiones. Y los cráteres que observamos aturdieron a ellos, ¿no? Aturdieron a los MRTistas, de tal manera que no tenían una buena reacción, salieron medios aturdidos. El primer piso no tuvo una respuesta grande como se esperaba. No quiero decir que no había respuesta, todo esto era un incendio total, ¿no? El segundo piso es donde se mostraron los momentos más dramáticos o de reacción del MRTA. Arriba, donde estaban los rehenes, en el momento del deporte, había disparos, había granadas que explotaban. Uno de los comandos, el comando Cruz, perdió la pierna al momento de abrir una puerta, por ejemplo, ¿no? También en el segundo piso, ahora vamos a ver, había una puerta blindada, por donde ya tú has explicado. Era Patricia y Julio, el momento
preciso en que los emeritistas estaban jugando fulbito, estaban, por decirlo así, distraídos. Exacto. Y era una hora exacta, ¿no? Por eso la coordinación es tan importante. Estamos subiendo las escaleras, general, permítame, donde ya todos recordamos, hay una foto del expresidente Alberto Fujimori, okay, abatido, el emeritista Serpa Cartolini, aquí en esta escalera que ya hemos transitado. Sí, sí, Serpa Cartolini pues estaba... Y hay una resistencia en realidad, ¿no? Serpa Cartolini estaba en el primer piso haciendo deporte con los otros emeritistas. Producida la explosión, él queda como aturdido y empieza a subir para poder reaccionar desde el segundo piso. Pero esa es la importancia de entrar... no tanta gente, sino la cantidad necesaria de comandos para hacer simultánea la dominación de todos los ambientes. No es porque hemos entrado tanto, sino es importante que todo sea simultáneo para poder dominar y de repente aprovechar la distracción de un lugar para tener éxito en otro lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenados estos? ¿140, 143? Bueno... Somos 140, pero no se debe de dejar de lado pues a los que han trabajado en los túneles, a los que han trabajado de repente... Trajeron en realidad gente especializada en realizar esos túneles, los trajeron desde el interior del país. Sí, ¿no? Sí, 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 son mineros, ellos la actividad de ellos es de ser mineros, ¿no? Estamos en el segundo piso ya, Julio y Patricia, vemos la Biblia, vemos el Viper que fue fundamental también para las coordinaciones, que en ese entonces lo tuvo el comandante del ejército Fernández France Roberto, recordemos fue decán del expresidente del Congreso de la República, ¿no? Sí, 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 sí. Sacó un libro, veo que ayer estaba hablando durante la ceremonia con él. Ha sido muy importante las coordinaciones, no solamente con él, también con el almirante Gianpietri, ¿no? Que también ha liderado. Ellos me comentaban que no podían decir a todos los rehenes que iba a haber un rescate, porque algunos entraban en pánico, estrategia, algunos no estaban de acuerdo con que sea un rescate así por las armas, entonces eran muy selectivos en ese compartimentaje o en ese comentario también. Por esa puerta general es donde salen los rehenes, y como ya lo hemos manifestado, es una puerta blindada, tiene doble puerta, a ver, abremos las dos hojas, y esta puerta es de fierro en realidad, es de fierro y es pesada, y ha tenido que por dentro haber estado todo coordinado para dejar por lo menos el pestillo abierto, ¿verdad? Sí, también aparte del deporte que hacían ellos, otra condición era de que esta puerta esté con el pestillo así abierto para que permita entrar a los comandos y también salir a los rehenes que eran rescatados. Por aquí salían rampando. Creo que hay unas tomas en las que se observa al embajador y a varios de los rehenes saliendo, algunos rampando, algunos corriendo. Acá hay unas gradas por donde ya van saliendo a ver el aire libre, por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Así es que yo creo que todas las coordinaciones han sido las exactas, las precisas. El tiempo que ha transcurrido ha servido para poder pulir mejor todo el rescate, y la ejecución ha sido pues también la que tenía que ser y ha llevado al éxito de esta operación. ¿Cómo se siente ahora, general Rubén Castañeda, luego de 20 años de una exitosa operación y en la que sin duda ustedes han sentido miedo también en algún momento, ¿no? Obviamente, ¿no? El miedo es natural. Lo importante es saber dominar para que no entres en pánico y pierdas los papeles. También el entrenamiento es súper necesario porque eso te da la confianza. Muchos de nosotros veníamos de haber participado en el conflicto del CENEPA y todos, estoy seguro, todos venían con una experiencia en la contrasubversión en las distintas zonas de emergencia del país que en ese momento se vivía. Así es que de esa manera, marinos, militares, hemos podido perfeccionar la gente de inteligencia que también trabajó y poder estar convencidos de llevar con éxito esta tarea. Hace el día de ayer, recordemos, fueron condecorados los comandos Chavín de Guantar por el gobierno. ¿Y cómo se siente usted al ver transcurrido ya 20 años que se reconozca una estrategia exitosa en la que no solamente lo reconoce el Perú, sino todo el mundo, ¿no? Un honor recibir esta distinción, esta condecoración.
vamos a llevarla con honor, con decoro, simbolice efectivamente la unión de todos los peruanos y la respuesta ante una imposición que creo no tiene sentido, ¿no? El país atravesaba no solo por una crisis de terror, sino también el contexto internacional era difícil para el país, ¿no? La parte económica y todo eso. Entonces, apostar por esta operación y transcurrido 20 años, vemos de que el Perú ha progresado, no hemos avanzado de repente a la velocidad que queríamos, pero vivimos mejor que hace tiempo. La seguridad del ciudadano puede transitar por las distintas ciudades con tranquilidad. Nos falta seguir trabajando, creo que esa es nuestra tarea, seguir trabajando en hacer un país fuerte, grande, donde puedan vivir nuestros hijos. Bueno, gente como el general Rubén Castañeda sin duda contribuyen al bienestar de nuestro país. Julio, Patricia, no sé si tienen alguna consulta de Estudios Centrales. Bueno, Omar, totalmente emotivo nuestro reconocimiento al general Rubén Castañeda. Por favor, trasládale este saludo, además hoy héroe de la democracia. Pero cuando estábamos en este relato, Omar, hablábamos de cuán afinado, cuán detallado fue ese trabajo de inteligencia para lograr precisamente que no fracase. Conversando aquí en Estudios con el coronel Roberto Fernández, hablábamos de este detalle que posiblemente fue un error, que todavía no tiene explicación. Un helicóptero empieza a sobrevolar la zona de la residencia. Los terroristas estaban concentrados en el primer nivel donde hemos visto y jugaban fulbito. Y eso generaba también el éxito de la operación. ¿Cuáles fueron esos minutos decisivos en dar la orden, en proceder con la intervención, cuando había ya un distractor, este helicóptero que generó que los terroristas empezaran a movilizarse, Omar? Ajá, claro, Patricia. Habían muchas situaciones para distraer a los subversivos. Una de ellas, recordemos, es la música, que en los exteriores se escuchaba música peruana y que sin duda ellos extrañamente no sabían por qué. Y también, como usted lo menciona, ese helicóptero que sobrevolaba, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Hay un artículo en el que dicen, están construyendo el túnel. Entonces también los MRTistas pues estaban alertas a cualquier intento de hacer una operación de rescate. Parte de ello, efectivamente, como lo dice Omar, era la música que se ponía alrededor, música peruana. MRTA también sacaba sus himnos de ellos, ¿no? Trataban de hacer apología y levantarse del ánimo, seguramente. Para contrarrestar era la música peruana, pero en realidad era parte de la estrategia para que no se escuche los ruidos que hacían. Los trabajos que se estaban haciendo en la construcción de los túneles. Ah. Así es, esa era la principal finalidad. El helicóptero que sobrevoló. Sí. Minutos antes, justo de la explosión, se sintió un sonido de helicóptero. Ese momento, por ejemplo, yo que estaba en los túneles, no lo había sentido necesariamente, pero ya luego me entero de que sobrevolaba un helicóptero, ¿no? Entonces, ese helicóptero daba la sensación pues de que estaba protegiendo o también estaba vigilando de repente los trabajos que se estaban haciendo, ¿no? Había una ambigüedad en la razón del helicóptero. ¿Era parte del plan? No era parte del plan. Voy a preguntar a mi general Williams, pero creo que esto más era una parte para poder minimizar. Cuando las condiciones están dadas como para poder tener éxito, yo creo que cosas pequeñas que puedan suceder en el trayecto no mellan el éxito, ¿no? Y por eso que el trabajo que se hizo tuvo éxito. Claro, general. Se resalta la participación de los comandos Chavín de Huántar y hay que resaltar también la labor que cumplen los mineros que vienen del interior del país porque los traen especialistas para realizar todos los túneles y en realidad es un trabajo también arduo, ¿no? Sí, 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 Omar. O sea, cuando ya ves que el trabajo está concluido, cada acto, cada trabajo ha tenido su razón de ser. Si algo cojeaba y no salía bien, atentaba contra el éxito de la operación. Y si fallaba la operación, no era que solamente falló un rescate, fallaba todo el Perú, fallaba toda la democracia. Entonces, ese es el verdadero significado, creo, de todo el trabajo, que unidos los peruanos, mineros, gente de marina o militares, los civiles, los rehenes, diplomáticos, todos, podemos hacer un país. Que estuvieron por lo menos unos 3 meses
alejados de sus familias y compenetrados en toda esta estrategia, ¿no? Así es, los mineros tenían algunos contactos aislados, los llevaban a Chosica, claro, que se despejen un ratito porque ellos mismos pedían que se les despeje, pero sí, efectivamente, ellos estuvieron aislados de sus familias, ¿no? Así es todo el trabajo. Aprovecho que en esto de aniversario número 20, un saludo especial a todo el personal militar que participó de la Marina, del Ejército, a los señores que han sido los rehenes también, muy sacrificadas sus vivencias, a los mineros, al personal de tropa que ha participado y, por supuesto, a las familias de los que hemos tenido caídos. La comprensión, en realidad, era importante, la comprensión de la familia, porque no se sabía, en realidad, y hay que decirlo, si iban a salir con vida también ustedes. El riesgo estaba allí, estábamos dispuestos a poder ofrendarla si era necesario con tal de tener el éxito del trabajo. Creo que para eso nos preparan nuestra historia, nuestra escuela, nuestras escuelas de formación. Y si era necesario ofrendar la vida como la dieron Valery Jiménez, yo creo que también nadie hubiera dudado de esa entrega. Si hubiera, esperemos que no, una situación similar, ¿usted estaría de nuevamente en este comando alfa? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la entrega que todos tenemos permite que estemos dispuestos a hacer todo por el país. Yo creo que la familia entiende esa entrega y el país requiere también de sus hombres que se entreguen de esa manera, ¿no? Venciendo cualquier obstáculo, listo, todos los obstáculos. Muchas gracias, ¿no?, al general Rubén Castañeda, sin duda héroe de nuestro país, y hemos mostrado un poco de lo que ha sido la estrategia exitosa, que es el rescate de los rehenes de los comandos Chavín de Huántar. Patricia, Julio, más adelante vamos a retornar con más detalles de lo que ha sido esta situación histórica, recordemos, del Perú. Correcto, Omar. Bueno, es volver a vivir, ¿no? Ver la réplica del embajador japonés y saber cuál fue la intervención. Bueno, el coronel Roberto Fernández nos comentaba varias de esas escenas, ¿no? Que también generaron cierta incertidumbre, preguntas que van a quedar siempre flotando en el aire, estos distractivos, el helicóptero que no se supo. Pero finalmente, conmemorar lo que ocurrió. Yo quería preguntarle ahora, ya escuchando todos los detalles también del general Castañeda, esta fecha merece un reconocimiento a sus familias. Fueron muchos días incomunicados. Fueron 126 días. Nuestras posibilidades de vida eran remotas. Todos los días éramos prácticamente amenazados de muerte. Los terroristas entraban a nuestras habitaciones, rastreaban sus fusiles, nos apuntaban, sacaban las granadas, retiraban el seguro, como lo hacían interdiariamente en sus ensayos, porque si había un operativo militar de rescate, como nos decía Serpa Cartolini, nosotros vamos a morir, pero primero van a morir ustedes. Por eso que ellos dejaban un porcentaje de terroristas en la primera planta para defender la posición si había una operación de rescate, y el otro porcentaje subía a la segunda planta y se distribuían en las habitaciones, particularmente principales autoridades, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Buscando a los blancos, ¿no? Claro. Supuestamente iban a mi habitación, iban, sacaban la granada, quitaban el seguro y la lanzaban, así ahora, como rastreaban. Entraban dos a mi habitación. Desde la óptica de estos terroristas, si esperaban un ataque, una operación de rescate, supongo que mirarían el acceso de la puerta principal y ni siquiera la terraza como una opción, o si, ¿cuál era? Ustedes hicieron inteligencia, por lo tanto deben haber mapeado cuál era la expectativa. Ellos en forma permanente hacían sus rondas, mañana, tarde y noche. Uh-huh. Y iban, entraban a mi habitación, se acercaban, por ejemplo, a la ventana a verificar. Uh-huh. Teníamos una puerta blindada que comunicaba mi habitación con la de las principales autoridades. Uh-huh. Y justo en ese sector descansaba, yo dormía en las noches, ¿no? Pero ellos iban, por ejemplo, a la puerta de la terraza, iban y la verificaban que esté cerrada, que esté con seguro. Uh-huh. Entonces, ellos en forma permanente hacían sus rondas. Nosotros hacíamos inteligencia en el sentido de ver cuáles eran sus movimientos, qué puestos de vigilancia ocupaban durante mañana, tarde y noche, y todo lo que signifique buscar información, ¿no?
Ahora, después de que sale esta publicación en el Diario de la República que da cuenta de la construcción de los túneles, creo que sale un mes antes, 20, 21, 22 de marzo, ya, sí. Ellos se enteran de esta publicación, toman una acción distinta, varía sus rutinas, sí. ¿Qué sucede allí? Después que se enteran, primero llaman a al canciller Tudela y a Dante Córdoba, que era el único civil en mi habitación, ya. Los hacen bajar a la primera planta, retiran la alfombra donde era su puesto de comando y se habían escuchado que estaban haciendo ruidos. Túnel, ruidos. Por eso entonces, colocaban la música, entonces, ¿no? Todo volumen. Claro, entonces Dante Córdoba le dicen, ponga el oído en el piso. Y Dante Córdoba, no escucho nada. El canciller Tudela, parece que son ratas roedores que están rascando las tuberías, ¿no? Entonces Serpa Cartolina dice, no, acá hay túneles. Entonces su primera acción, los 25 japoneses que estaban en un salón en la primera planta, su primera acción los sube a la segunda planta. Su puesto de comando de Serpa los sube a la segunda planta. Entonces solo deja en las noches dos centinelas, el resto duerme con nosotros los terroristas. Dos terroristas dormían en mi habitación y duermen, se distribuyen. Si había algo, ellos nos mataban. Ahora, claro, entonces tomaron una acción frente a ese riesgo. Esa acción. ¿Ustedes informaron ese cambio de rutina? Porque hubo un cambio de rutina. Todo era informado al servicio de inteligencia a través del almirante Giampilli. Todo lo que inmediatamente veíamos los cambios que ellos hacían, inmediatamente el almirante Giampilli o el servicio de inteligencia me enviaba mensajes al Viper y yo inmediatamente copié un papel y se lo hacía llegar al almirante Giampilli. ¿Eso pudo haber hecho que se retrase el operativo? ¿Pudo haber influido en eso? Porque, bueno, en realidad nunca no, se supo. El día 21, yo recibo como 50 mensajes. Si las condiciones son favorables el día de mañana, comunicarnos. Condiciones, Chancho, Serva Garnés jugando fulbito, ningún rehén en el primer piso, un terrorista en el segundo piso, mantener el secreto. El día 22 recibo los mismos mensajes, como haciendo un recuerdo, ¿no? De acuerdo. Recordándome lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, un minuto antes de la explosión, bueno, yo desde las 2:30 después de almorzar me ubico en las barandas que comunicaban la segunda planta con la primera. Y abajo veía un centinela que era Coné. Una hora antes, 2:30. Porque una hora más o menos. Una hora antes. Digamos. Entonces, que no tenía necesidad de estar en la baranda. No, nadie me puso, no. Yo me puse voluntario porque una de las condiciones era ningún rehén en el primer piso. Entonces lo veía al terrorista silbando y decía, últimos momentos que te escucho silbar, ¿no? Entonces, un minuto antes de la primera explosión, sobrevuela un helicóptero. Y yo había estado escuchando que gritaban gol y tantas cosas que hacían chacota los terroristas, ¿no? Y se mantiene un silencio cuando pasa un helicóptero. Entonces, supuestamente, ellos dejan de jugar fulbito y se acercan a las ventanas a ver. Al minuto se produce la explosión. Entonces, se produce la explosión, los cuatro rehenes que jugaban ludo como todos los días, se para uno de ellos y me dice, Roberto, ¿qué está pasando? A su cuarto. Entonces yo agacho la mirada, miro hacia las escaleras y veo que se está llenando el humo. Ya eran dos, tres explosiones que se habían producido. Por eso no todos mueren, ¿no? Resultan heridos, sí. Y lo veo a Coné subiendo las escaleras. Entonces al verlo subir, inmediatamente yo me voy a mi habitación. ¿Subía con armas? Con su fusil. Con su fusil. Estaba el centinela abajo. Y él sube y se mete a la habitación de las principales autoridades. Entonces comienza a buscarlo. Primero se va en el sector donde descansaba Tudela, que era al costado de la puerta blindada que colindaba con mi habitación. Entonces no lo encuentra, comienza a buscarlo, comienza a preguntar a los rehenes, ¿dónde está el canciller? ¿Dónde está el canciller? Y lo ve en la terraza. Saca una granada, se la lanza. Choca en el vértice de la puerta y explota, revienta la granada y le cae una esquila a Tudela, ¿no? Entonces con su AKM comienza a disparar. Y ahí aparece Valer, que es mi compañero de promoción. Aparece él a protegerlo a Tudela, ¿no? Y ahí es cuando es impactado gravemente, ¿no, Valer? Bueno, tremendos momentos. Coronel Fernández, nos hemos ido prácticamente ya al desenlace. Yo quería hablar del momento clave, cuando se da la orden. María está enferma. Surge la orden para que empiece el operativo. Cuando se inicia esta, digamos, disposición, ¿ya todos estaban al tanto de cómo evacuar? ¿Usted qué posición ubicaba de los rehenes? No, los rehenes éramos pocos lo que sabíamos. Lo que no queríamos era que se rompa la rutina. Si se rompe la rutina, todos se van a sus habitaciones. Hasta el último momento. Solo, por ejemplo, Marco Millachero había sido comisionado para estar en la habitación principal. Si entraba un terrorista antes de la primera explosión, tenía que inmediatamente neutralizarlo. ¿No? Algunos sabíamos. Pero la idea era que
se mantenga la rutina. Y la rutina era que toda esa hora todos estaban en sus habitaciones, solo algunos jugando, y los dos japoneses que lo detecté que estaban bajando y subiendo la escalera, que le pedí apoyo al general de Neri para evacuarlos, y no querían, tuvimos que llamar al diplomático de seguridad, y después de alguna, y no queríamos que reclamen en forma irada porque podía escuchar el centinela. Lo sacamos y se fueron, ¿no? Entonces ya ahora, quedó todo. Como parte de esta, sabiendo ya que la operación estaba próxima a darse y que uno de los objetivos principales era el canciller Tudela en ese entonces, ¿tomaron alguna disposición para moverlo de la ubicación donde cotidianamente él se encontraba en esa hora? ¿O no les dio tiempo de tomar una acción de ese tipo? Bueno, yo en verdad lo de la habitación del almirante Giampietri no sé bien la situación, ¿no? Ya. Porque eso lo manejó el almirante Giampietri. Okay. Ya había conversado con Tudela. Ya. Entonces él manejó con el general de Neri, manejaron esa habitación. Uh-huh. Yo en verdad yo me dediqué más a las escaleras, al borde, ir a la habitación de los magistrados para verificar que solo haya un centinela en la segunda planta y chequear, ¿no? Que no hay, que sea todo lo normal, no haya ni todas las condiciones. Mi preocupación era que las condiciones se den. Porque no, era, todo era un riesgo, ¿no? Es hacer la puerta, empiezan a descender. Claro. No se sabía incluso las condiciones del jardín. Creo que sueltan ratas, ¿no? Para probar si habían algún explosivo previo a toda esta operación. Pero, por ejemplo, la preocupación nuestra era que se cumplan las condiciones. Y la última condición, que yo no la pude verificar porque yo verifiqué el centinela que esté en el segundo piso, uh-huh, ningún rehén en el primer piso, puerta de la terraza, eso ya estaba a cargo del almirante Giampietri con el general de Neri, que ellos actuaron en esa, por donde iban a ingresar los comandos, ¿no? Entonces todas las condiciones se dieron, definitivamente. ¿Cuál era la situación del magistrado Carlos Giusti? ¿Cómo era, digamos, la relación con él? Le voy a contar unas anécdotas con nuestro querido y recordado amigo Carlos Giusti. Cuando ya comienzan a liberar los terroristas un buen número de rehenes, uh-huh, quedamos 74. Entonces, Carlos, los rehenes de la, que estábamos en la habitación con lo de la Policía Nacional, uh-huh, a los rehenes de la Fuerza Armada nos pasan al cuarto de los magistrados. Uh-huh. Y ahí éramos 20, alrededor de 20, con los magistrados, Fuerzas Armadas, magistrados y algunos rehenes de la policía, ¿no? Entonces, el doctor Carlos Giusti tenía la costumbre todos los días a las 9 de la noche, nos decía, señores, hasta mañana. Y se metía al closet a descansar. Y al día siguiente yo le decía, doctor, ¿y por qué se mete usted al closet? Mi estimado comandante, si hay una operación de rescate, usted sabe que los terroristas van a subir y van a lanzar granadas, van a disparar. Hay una posibilidad que yo me salve dentro del closet. En los siguientes días, ellos, los magistrados, son cambiados a otra habitación, cerca al puesto de comando de Serpa, en la segunda planta. Y por ironías del destino, a la hora de la primera explosión, el doctor Giusti y otro magistrado se meten al closet. Y por ironías del destino, es malherido ahí en la femoral, porque entra Tito y mete una ráfaga al closet cuando vio varios rehenes metidos ahí. Y ahí dormían incluso, claro, se lo está mencionando, ¿no? Ya, pero no, él dormía cuando estaba en mi habitación, en la primera, pero cuando Pero cuando estaba en su habitación, ¿él dormía dentro del closet? Del closet, toda la noche. Y yo lo fastidiaba al doctor, ¿y por qué duerme? Y me sustentaba por qué, ¿no? En caso que hubiera una operativa de rescate. Pero ¿no? ¿Y el closet era de madera? O sea, no un closet normal, sino que no tenía cajones, nada. Claro, dormían sentados. No, ahí se echaba, entraba y echaba, porque era un closet era grande, ¿no? Él entraba ahí prácticamente, ¿no? Y él me decía, pues como lo vuelvo a repetir, si hay un operativo militar, yo tengo probabilidad de salvarnos. Ustedes son las primeras víctimas, ¿no? Ah, mire. Y cómo es y lamentablemente fue el malherido. ¿Cuál era la vigilancia de Tudela? Porque entendemos que él era uno de los blancos, ¿no? Era el blanco principal. El blanco principal. ¿Había un resguardo sumamente especial para él, totalmente vigilado en la comunicación? No, siempre había un terrorista dentro de esa habitación, prácticamente. Daba seguridad y que ningún rehén vaya, el comportamiento de los rehenes, ¿no? Uh-huh. Había un centinela, un terrorista siempre en la habitación de canciller Tudela, ¿no? De parte que lo chequeaba él, lo vigilaba y vigilaba a los demás, ¿no? Fue totalmente, digamos, oportuno que se aceptara la ayuda de la Cruz Roja, ¿no? Que los terroristas aceptaran que se ingresen productos y hasta los artículos de la misa, donde mire, sirvió para filtrar, sí, y canalizar. Le voy a contar, el día 23
me reúno con otro rehén, el coronel Jorge Negrete, y decimos, había llegado familia mía de los Estados Unidos y se estaba alojado. Estamos hablando del día siguiente del rescate. No, de la operación. De la operación. Cuando somos tomados como rehenes, el 23 de diciembre, había llegado familia de los Estados Unidos, se habían alojado en mi casa. Entonces mi desesperación era salir. Uh-huh. Entonces el 23 y el 24 hicimos varios intentos para fugarnos con el coronel Negrete. Pero las posibilidades de salir con vida eran remotas, porque todos los lugares de acceso a la residencia habían sido neutralizados con explosivos. Entonces, ante esa situación, no logramos, y el 24 en la tarde le dije a mi general, mi coronel, no podemos, tenemos que resignarnos a quedarnos. Así que nos quedamos. Y los primeros días de enero, el general De Negri me dice una oportunidad, o cuando ya había sido, y claro, ya habíamos sido reubicados al cuarto donde estaban los magistrados, me dice, Roberto, hay que conseguirnos la llave de la ventana, porque tenía la llave, tenía unas rejas con su candado. Uh-huh. Para cualquier situación, apoyar, si hay una operación de rescate, uh-huh, neutralizamos, podemos saltar los jardines, atacar por abajo y así, ¿no? Entonces, tenía una llave. Ese día en la tarde se me acerca un rehén y me dice, Roberto, tú tienes la llave, ¿no?, del candado. Sí, le digo, vamos a escaparnos. ¿Escaparnos?, le digo. Sí, vamos a escaparnos. Y le digo, ¿y el resto? ¿Qué nos interesa el resto? ¡Vámonos! Tuve la oportunidad, ¿cómo es, no? Uh-huh. Porque ya estaba comprometido. Internamente yo me había comprometido, ya mantenía el viper. Entonces, no, le dije, no, esto sirve para otra cosa, no es para escaparnos. Me dijo, pero vamos, me comenzó a rogar. Me dijo, por favor, Roberto, nuestra familia nos espera. Le dije, no, tremendo, no le voy a dar la llave. Entonces, no le entregué la llave y de ahí me tuvo más o menos a distancia, medio resentido. Una enemistad, ¿no?, a partir del momento. Bueno, coronel Roberto Fernández, también queremos hablar de su libro, ¿no?, Memorias de un rehén, en un momentito, porque Omar Figueroa, vamos a regresar con él hasta Chorrillos, está en la zona de uno de los túneles, Omar. Adelante. Estás en pantalla. Así es, Patricia, estamos en la sede de la primera brigada de operaciones especiales del ejército, y como ya hemos informado y hemos presentado, es una réplica idéntica de lo que ocurrió en la sede de la residencia del embajador japonés de ese entonces, Morihisa Aoki, y este es el túnel, una réplica del túnel idéntico, 1.72 m de altura más o menos, y por aquí es donde ingresaron los comandos. Y el general Rubén Castañeda nos va a dar mayores detalles de ello, por supuesto. Claro que sí. Efectivamente, acá en este túnel permitió que ingresemos en seguridad, el trabajo, como ven, también profesional de los mineros, ¿no? Uh-huh. Conversé alguna vez con un minero y me decía, creo que fue después de que salió el artículo, que más o menos intuía, van a construir un túnel. Cuando él estuvo trabajando el túnel, escuchó voces en la parte superior y decían, pues, no, oye, dicen que están construyendo un túnel, van a venir por acá, y pisaban fuerte y hablaban con groserías y le caían un poco de tierra en los ojos, en la cara. A los mineros. Entonces sí había como que tener cuidado también en el manejo de la información. Pero aún así ellos terminaron de construir el túnel. Y este es el lugar por donde nosotros nos hemos desplazado, por donde nosotros hemos salido a nuestros puntos de aplicación. En mi caso, como ya explicaba en la primera toma, salimos en la parte lateral de la residencia y nos dirigimos a nuestro punto. Ahí pudimos hacer nosotros la dominación. El ingreso es importante que sea simultáneo. Cuando es simultáneo, permite que se capte, pues, la atención del enemigo en distintos lugares y no tiene capacidad de reacción. Ahora, entonces, digamos, ha sido fundamental la labor de los mineros, pese a que ellos también tenían temor porque, como usted lo ha mencionado, de alguna manera los subversivos sabían que estaban construyendo el túnel. No tenían la certeza, pero era el comentario del momento. Habían algunos diarios, recordemos, que por ahí difundían que habría la posibilidad de construir un túnel y lamentablemente informaban y podría correr riesgo, ¿no?, la información que todos ya conocemos, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, todo eso felizmente hubo un manejo adecuado, hubo una adecuada también organización
que permitió manejar. Recuerden, la bulla de la música a los exteriores hacía que se pudiese trabajar en la excavación de los túneles. Entonces, todos los participantes, actores de esta toma son importantes, y en estos 20 años, pues, un recuerdo y un saludo con respeto y cariñoso también a cada uno de ellos. Antes que nos olvidemos, general, y usted me lo ha pedido, y lo vamos a conceder porque en realidad usted es un héroe de toda esta situación histórica, y es que el general Rubén Castañeda tenía, Julio Patricia, la costumbre de llamar a su padre el día de hoy, porque hoy es el cumpleaños de su padre, y ese día, 22 de abril, hace 20 años, no lo llamó. Ah, bueno, sí, ¿no? Por costumbre familiar, temprano había un saludo telefónico, por lo menos de donde yo me encontraba, a mi papá. No lo hice ese día 22, mi mamá me cuenta que ya intuía algo, pero nosotros salimos sin decir nada. Aprovecho y gracias por el pase para poder saludar y desearle muchos años más de vida. Lo queremos mucho, mi papá. Ajá. Feliz cumpleaños. No. Es el sentimiento, en realidad, de un hijo hacia su padre. Patricia, Julio, nos entenderán, y que estamos en un pasaje histórico, y que vamos a mostrar también parte de lo que se pudo incautar, un material capturado a los subversivos, ya para terminar esta nota, que son las municiones, las mochilas, máscaras antigases, en realidad todo el material que tenían ellos, ¿no? Sí, ellos estaban bien apertrechados, ¿no? Con explosivos, con chalecos bombas o pecheras portagranadas también, con sus mochilas en las que tenían todas estas municiones, todos estos explosivos. Al principio, como manifesté, había la inteligencia o la información que todo este pasadizo por donde hemos transitado estaba minado para evitar el ingreso de cualquier intento de rescate, ¿no? Felizmente, con el correr de los días, se manejó, quizá hayan levantado toda la cantidad de explosivos que había, porque ingresaron los que estaban haciendo. Por ejemplo, el monseñor Juan Luis Ciprián ingresaba a conversar, a hacer una misa, y todo eso hizo que levanten todas las trampas explosivas que en un inicio había. Listo, general. Bueno, ese es un museo, en realidad, Patricia, Julio, es el Museo Chavín de Huántar, que queda en Chorrillos. Pueden visitarlo de lunes a sábado y conocer un poco de la historia. Sin duda van a quedar impresionados de todo lo que ocurrió, así que vamos a invitarlo también al público en general. Sí, una invitación a la colectividad para que puedan recorrer y conocer in situ esta réplica. Se van a poder pasear por los túneles por donde se han lanzado los ataques, van a recorrer los alojamientos y van a ver todo lo que un poco se ha mostrado el día de hoy, ¿no? Entonces, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A 4 de la tarde, sí. Listo. Entrada, entonces, es simbólico, así que todos podemos venir aquí a visitar a la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos. Patricia, Julio, con ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Omar. Y es una tarea pendiente, en realidad, de todos los peruanos que podamos acudir y visitar, ver cómo fue esta operación. Es un museo, en realidad. Y sobre todo los niños, nuevas generaciones, quienes deben estar al tanto de esta operación y de lo que ha significado para el país. Hablábamos también, Julio, en este despacho anterior, de los héroes anónimos, ¿no? Porque hablamos de unos mineros que trabajaron incesantemente en la construcción de túneles, y héroes también los vecinos de las zonas aledañas a la residencia, uh-huh, quienes brindan sus casas para que ellos puedan ingresar, para que se construyan por ahí estos túneles. Quizás, coronel, nos puede dar más detalle de esto, porque hay un reconocimiento quizás que por décadas, ¿no?, los hemos olvidado ya. Bueno, definitivamente hay personalidades que participan también, ¿no? Primero, el presidente Fujimori, por la decisión que tuvo, teniendo a su hermano como rehén, la decisión que tuvo en tener un poco de paciencia y para que se planeara bien esta operación, ¿no? Segundo, los mineros. Fueron 32 mineros que también ellos hicieron diversos túneles, y en forma muy silenciosa tuvieron su participación. Muy valiosa. Sí, muy valiosa. Después, personal de policía e inteligencia. Creo que fueron 30, 40, ¿no? Ellos sembraron los primeros
micrófonos, sembraron a través de los termos, todo. Después ya agarró la posta a los 15 días, 20 días el servicio de inteligencia. Cuyo termo principal fue a parar donde Serpa Cartolini. Así, ¿no? Es, y se escuchaban todo, ¿no? Después nosotros también, porque nosotros arriesgamos nuestra vida, algunos tuvimos un poquito más de participación, como es el almirante Gian Pietri, el comandante Alberto Heredia, el general Marco Miyashiro, el general Orlando de Negri, el que habla. Tuvimos un poco más de participación en esta situación de las comunicaciones y todo el planeamiento. Y este Viper que tiene aquí con nosotros es, sin duda, una de las principales herramientas que logró este intercambio de información. Así es. Sin embargo, hubo momentos en que estuvo en riesgo de ser descubierto. Por ejemplo, creo que hay un pasaje cuando usted corría por el segundo piso todos los días a las 9 de la mañana y en algún momento empieza a vibrar el Viper. Cuéntenos cómo fue esa situación que casi se pone en evidencia y pudo haberlo perdido. Hay dos momentos. Un momento de peligro y un momento de satisfacción personal. El momento de peligro es cuando yo estoy recibiendo recibo un mensaje, saco el cuaderno empastado con mis hojas recortadas y lapicero de la cómoda que tenía ahí guardado, y quiero entrar a los servicios y quién está con llave. Alguien estaba ocupando de la habitación de la policía. Entonces me acerco a la ventana y comienzo a copiar el mensaje. Y intuyo que hay alguien detrás mío. Eso no lo sé. Eso creo que Dios me mandó que en ese momento intuya que había alguien, ¿no? Entonces, mi primera reacción es, estoy volteando y estoy bajando el beeper debajo del cuaderno empastado de la revista y cierro para que no se vea lo que estaba copiando. Entonces, cuando estoy volteando y doy un par de pasos hacia mi izquierda, había un terrorista mío que era de mi tamaño, que estaba tratando a través de mi hombro ver qué estaba haciendo. Y me dice, comandante, ¿qué está haciendo? Y le digo, ¿qué? Ya no puedo leer ni una revista, está prohibido. Y comencé a gritar. Ya. Entonces la reacción de él fue asustarse. Y me dijo, no, comandante, disculpe. Y se retiró asustado. Entonces, segundos cruciales. Sí, ese es el momento, uno de los momentos más riesgosos de haber sido descubierto el Viper. Y el momento de... Y el Viper que ya tenía un mensaje. Ya recibía mensajes. Sí, estoy hablando de los primeros días de abril, más o menos, ya próximo al operativo. Ya teníamos comunicación con el servicio de inteligencia. Y la segunda experiencia así es una satisfacción personal. Los terroristas, habían tres terroristas, Serpa Cartolini, el árabe y Salvador, frente a la habitación, al costado de la habitación de los magistrados. Yo con Carlos Dalorto y el Carlos Justi hacíamos el trote rutinario, corriendo ese día, ¿no? Y yo estaba con un pantalón corto y el Viper saltaba mucho. Entonces me preocupaba que se caiga y ese día era el día 22, día de la operación de rescate. Entonces tomo la decisión de abandonar el trote, la carrera, y me meto a la habitación con la intención de dejar el Viper escondido en la cómoda. Pero de ahí me pongo a pensar y digo, pero si hoy día es el día 22, hoy día no puedo, tengo que tener el Viper a la mano. Entonces yo desde pequeño tengo la enfermedad de usar pañuelo. Siempre tengo pañuelo, siempre uso pañuelo. Entonces se me viene una idea, no digo tantas humillaciones, amenazas, maltratos psicológicos a nosotras, a nuestra familia, la preocupación. Voy a tener mi satisfacción personal. Saco el Viper, saco el pañuelo y lo envuelvo. Entonces retomo la carrera. Y cada vez que pasaba delante de Serpa, Salvador y el árabe, quienes me veían, porque no veían, no sé qué conversaban, ¿no? Entonces yo hacía un ademán envuelto, ¿no? Como que me secaba, ¿no? Era una satisfacción mía, personal, ¿no? Entonces pasé como 10 veces delante de ellos y hacía ese ademán de vez en cuando, ¿no? Y de ahí entre mí me reía, decía, ¿cómo si supieran que acá tengo el Viper y que acá recibo los mensajes? Es una satisfacción por toda esa humillación que recibimos, privarnos de la libertad. Toda esa situación de difíciles, ¿no? Gracias, coronel, ¿no? Ese Viper también sirvió tanto, fue un instrumento que ahora lo podemos tener aquí y contamos esta historia, pero usted también tenía una tarea pendiente. Así es. 20 años después tenemos memoria de un rehén, aquí lo podemos ver, una carátula también muy gráfica, ¿no? Muy ilustrativa. El Viper se puede también mostrar en la parte baja, ahí está, con un mensaje, ¿no? Hay una carta que le escribo a mi señora que tengo el Viper. Varios por ustedes, ¿no? Momento de la vamos operación. Por ustedes, dice, ¿no? Vamos por ustedes, sí. Memorias de un rehén, realmente emotivo. ¿Cuándo se animó por fin a escribir este libro? El año pasado, me encontraba con algunas, en el transcurso de los últimos 20 años, cuando he comentado de mis anécdotas, las vivencias, algunos amigos los volví a ver, me decían, oye, ¿y tu libro?
Entonces, yo hace 6 años pasé al retiro y el año pasado tomé una decisión. Dije, voy a escribir mi libro. ¿A quién se lo dedica? A mi querida esposa, a mis hijos, a mi madre. Cuánta angustia y tensión también. Y a todos los rehenes que fallecieron y los que están vivos, a mis compañeros de promoción, a los amigos, al almirante Giampietti, al general De Negri, que hicimos un trío de inteligencia. Y muchas personas, y al pueblo peruano por solidarizarse con nosotros, ¿no? Y hay una parte de lo que describe en el libro, hay un pasaje que a mí me ha llamado la atención, porque usted era el edecán del presidente del Congreso. El ingeniero Víctor Hoyway. Y hay un momento en que el árabe, el terrorista este, pregunta, ¿no? ¿Quién es el edecán? ¿Dónde está el edecán? Y su respuesta es bastante provocadora. Sí, claro. Cuéntenos. A las 3 de la madrugada yo estaba todavía desapercibido que fuera militar. Ya. Ya toda la segunda planta había sido ocupado por los rehenes del todo lo relacionado al gobierno. Entonces, 3 de la madrugada, ellos tenían una lista, se habían conseguido una lista de invitados. Uh-huh. Y el árabe dice, ¿dónde está el edecán del presidente del Congreso? Lo repitió tres veces. A la tercera vez dije, presente. Y me acerqué a ellos, ¿no? Y entonces el árabe me dice, ¿usted de qué arma es? Y le digo en forma burlona, soy artillero 100%, por si acaso. Entonces me pregunta, se sonríe, anota mi cargo, mi nombre, y después me dice, suba a la segunda planta a ver si Hoyway ojalá que Hoyway lo salve. Y eso lo escribo en el libro, ¿no? Uh-huh. Me devolvió prácticamente esa tipo burlesca. La respuesta sarcástica. Sí. Bueno, tremendo, uh-huh. Coronel. Gracias por su participación esta mañana. Gracias por ayudarnos a comprender y rememorar, digamos, estos pasajes. 20 años han transcurrido y ustedes van a perdurar en la historia, sin gracias, ninguna Patricia, duda. Gracias, Julio. Además, Memorias de un Rehén, esperemos que pronto esté realmente en las librerías. Leer un testimonio así es totalmente valioso y hay que consultar toda la información para saber qué es lo que ha pasado, para que estas historias no se repitan y sobre todo para reconocerlos eternamente. Gracias, coronel Roberto Fernández, por estar aquí y gracias, felicitaciones una vez más. Gracias, Patricia, gracias, Julio, por esa oportunidad de estar acá. Gracias, coronel. Sin duda, esta publicación además recoge una serie de anécdotas que tienen que ver con momentos interesantes vividos con otros rehenes e incluso algunos detalles de información del actuar de los terroristas en ese entonces, así que en una semana o 10 días estará ya en las librerías. No quiero dejar de mencionar algo, Patricia, que es importantísimo y vale la pena volverlo a resaltar. El enorme trabajo que hicieron estos 32 mineros que fueron apartados de sus familias, fueron conducidos a desarrollar esta labor totalmente aislados, al punto que como el general y ahora héroe de la patria, el general Rubén Castañeda ha detallado, ¿no? Por momentos los tenían que llevar a algún espacio para que ellos puedan oxigenarse, puedan respirar, puedan tranquilizarse y nuevamente continuar con este trabajo de construcción de los 7 túneles que incluso están también graficados en el plano dentro de este documento de memorias para el rehén, ¿no? Y además las familias que prefirieron y optaron por sumarse a la causa y ser parte de la historia. Uh-huh. Gracias también a ellos que prestaron sus viviendas, pudieron preferir la tranquilidad de esta operación que era tan tormentosa en su momento, pero ofrecieron sus viviendas para que los mineros también empiecen a trabajar en la construcción de estos túneles que desembocaban a todas las zonas principales. A ellos también un reconocimiento, son héroes anónimos, por supuesto que sí. Hay una información que la gente nos está preguntando y es sobre el ingreso, ¿no? El ingreso exactamente a este espacio, a esta réplica de la residencia del embajador de Japón que Omar Figueroa nos ha venido mostrando.